Elementos de la Guardia Nacional respondieron las agresiones con gas lacrimógeno para evitar que los agricultores tomaran la presa a la boquilla. Pero al verse rebasados en número, los militares se replegaron, fueron desarmados y obligados a dejar las instalaciones. Y las compuertas, como ustedes están observando, están cerradas, primo. Y ese era nuestro objetivo, cerrar las compuertas. Y lo hemos cumplido. Agricultores, empresarios, ganaderos y políticos explicaron que el agua que se debe entregar a los Estados Unidos fue malgastada por el gobierno federal y ahora quiere disponer de la destinada para el próximo ciclo agrario de marzo de 2021. Y a la hora de tener necesidad de hacer esos trasvases hacia Estados Unidos, ya no se tenía esa agua y están echando mano del agua que nosotros tenemos ahorrada. El problema no termina con la recuperación de la presa. 17 elementos de la Guardia Nacional son investigados por disparar contra Jaime Torres y su esposa Jessica Silva, participantes en las manifestaciones. Jessica murió y Jaime se encuentra gravemente herido. La versión oficial asegura que accionaron sus armas porque vehículos sospechosos le cerraron el paso. Los agricultores dicen que la pareja fue acribillada en su camioneta por la espalda. Muy doloroso. No queremos justicia, nada más, es todo lo que queremos, porque pues mi hija era una persona muy tranquila, trabajadora. Sí. Ante los hechos, el gobierno federal se limitó a decir que ve intereses políticos y que hay suficiente agua para ellos. Y las presas, ya lo dije, son instalaciones estratégicas. La presa La Boquilla se ubica en el municipio de San Francisco de Conchos, a 100 millas de Chihuahua, capital, y según sus agricultores, 4 presas del estado fueron vaciadas y solo esta les queda para sus cosechas. Empresarios y agricultores aseguran que sin agua podrían perderse hasta 1.400 millones de dólares en cosechas y poner en riesgo a más de 30 mil familias. En la Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.